Vamos con el orden del día previsto para hoy. A petición del Grupo Popular y por acuerdo unánime del resto de los grupos, se propone la modificación del orden del día previsto y dejar para segundo punto del orden del día el debate de totalidad sobre la proposición de ley, dado que nos acompañan un numeroso grupo de vecinos de Abanillas con su alcalde al frente, al que saludo desde aquí muy cordialmente, para que debatamos primero la moción del Grupo Popular 412. Por tanto, entiendo por asentimiento que iniciamos el debate de la moción 412, que es sobre solicitud al Gobierno de la Nación de la declaración de las fiestas a la Santísima Cruz y de Moros y Cristianos de Abanilla como fiestas de interés turístico nacional, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, don Jesús Cano Molina y doña Inmaculada González Romero. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Permítame saludar en primer lugar a las personas que esta mañana nos acompañan en la Casa de Todos los Murcianos, saludar a los miembros de la Corporación de Abanilla y de una manera singular a todos y todas las festeras y festeros de Abanilla, encabezados por el presidente de la Federación de Moros y Cristianos, Alfredo del Tel Lucas, y por el presidente de la Hermandad de la Santa Cruz de Abanilla, Luis Mariano Mellado Linares. Hablar de Abanilla, hablar de sus moros y cristianos y hablar de la Hermandad de la Santa Cruz es hablar de pasión, es hablar de fervor. Una pasión y un fervor que en la pasada visita que este grupo realizó al municipio de Abanilla recogimos y transformamos en la iniciativa que esta mañana estamos debatiendo ante esta Asamblea Regional. Créanme si les digo que esta iniciativa estoy convencido que será realidad muy pronto y que las fiestas que hoy son de interés turístico nacional, regional, mañana serán de interés turístico nacional. Porque describir a Abanilla y sus fiestas, a mí personalmente, y me van a permitir que haga uso de las experiencias vividas, me lleva de manera obligada a recordar mis primeros años como estudiante en el Instituto de Santa Homera, centro educativo en el que tuve la suerte de coincidir con decenas de compañeros de Abanilla, que ya en aquellos años me trasladaban un sentir que difícilmente es explicable para quien no tiene en su municipio fiestas con tanta devoción ni con tanto arraigo como las de Abanilla. Con el paso del tiempo fui descubriendo un pueblo lleno de buena gente que anhelaban durante todo el año la fecha de celebración de sus días más grandes. Y ya con los años y desde la responsabilidad institucional coincidí con grandes festeros y con buenos amigos, algunos de ellos impulsores de esta iniciativa, entre los que me van a permitir destacar a José Antonio Blasco, hijo de uno de los diputados que forman parte de la historia de esta Asamblea y al que quiero agradecer su ayuda para que juntos y con el consenso que esta mañana espero que alcancemos, seamos capaces con nuestro impulso, insisto, que en el día de hoy convertir el sueño de un pueblo en realidad en fechas muy próximas. Porque, señorías, las fiestas en honor a la Santísima Cruz y de Moros y Cristianos de Abanilla hay que vivirlas para explicarlas. Abanilla ya está en fiestas y, con el permiso de quienes nos acompañan, les invito a formar parte de ellas. Como les digo, estas se celebran entre la última semana de abril y la primera semana del mes de mayo, fechas en las que toda la localidad sale a la calle para venerar la Santa Cruz y para disfrutar de los coloridos desfiles de moros y cristianos. Abanilla tiene la suerte de contar con dos fiestas que en otros lugares de España han tenido una evolución diferente. Seguramente esta población es única en este sentido. En otras poblaciones, la veneración a su patrón o patrona a través de salvas de arcabucería, soldadesca, ha dado lugar a la celebración de la fiesta de moros y cristianos. En Abanilla, afortunadamente, estas fiestas persisten y conviven, destacando la figura del paje. Esta mañana nos acompañan los pajes de este año entre los miembros que nos visitan de Abanilla y que es diferenciadora de otras celebraciones del resto de nuestro país, como más adelante les reseñaré. Se tiene constancia
de que la fiesta de moros y cristianos ya se celebraba en Abanilla en el año 1598. La organización en Cávilas y Mesnadas se recuperó en el año 1973. También así el desfile de moros y cristianos del 1 de mayo y el nacimiento, en el año 1976, de la Asociación de Moros y Cristianos Santa Cruz, actualmente Federación, la cual cuenta con 1.200 personas mayores de 18 años, lo que supone más del 35% de la población. Más del 35% de la población de Abanilla participa en sus fiestas de moros y cristianos. Y teniendo en cuenta, insisto, los habitantes censados en el casco urbano de Abanilla, que son aproximadamente 3.300, permiten estos hechos que los moros y cristianos de Abanilla cuenten desde el año 1986 con una declaración de interés turístico regional. Estas fiestas, a mediados del siglo XVII, las de moros y cristianos, fueron agregándose a las fiestas mayores y patronales. Las gentes del pueblo, divididas en dos bandos y vestidas de soldadesca, como milicias, concejiles o a modo musulmán, realizaban tácticas militares y un simulacro de batalla. Se desconoce desde cuándo es patrona la Santa Cruz de Abanilla, aunque sí está documentado que en 1770 ya se iba en romería o procesión con la patrona hasta Mahoya, acompañada por la soldadesca, sin descartar que esto sucediera mucho antes. Soldadesca referida de capitanes, pajes, tiradores, rodajes de bandera, alardes de arcabuz, diana, que constituyen un elemento único y diferenciador en la tradición festera abanillera, en la que destaca el protocolo y la indumentaria, sobre todo la laboriosa y barroca vestimenta de los niños que ejercen el cargo de pajes. La Hermandad de la Santa Cruz, asociación religiosa, es la que se encarga de la organización de la soldadesca y se tiene constancia de su existencia desde el año 1563. La Hermandad cuenta con unos 2.500 hermanos, lo que supone, teniendo en cuenta las cifras anteriores, que más del 74% de la población pertenece a la Hermandad de la Santa Cruz. Cifras que ponen de manifiesto y de relieve el alto grado de participación de los abanilleros con sus fiestas patronales y que son excepcionales en comparación con otras poblaciones de la región de Murcia y del territorio nacional. Esta celebración, organizada por la Hermandad de la Santa Cruz, cuenta también con la declaración de interés turístico regional desde el año 2004. Actualmente la participación es máxima en días tan importantes como el 1 de mayo, con el desfile Parada de Moros y Cristianos, donde casi una treintena de grupos despliegan filas por las empinadas calles de Abanilla y muestran sus mejores galas y boatos, invitando a locales y foráneos a sentir el espíritu festero. Lo histórico se une a lo religioso, venerando a la Santa Cruz. Los honores rendidos a la patrona son máximos en una de sus festividades más importantes, el 3 de mayo, una jornada de romería en la que se acompaña a la Santa Cruz hasta su ermita en Mahoya. Los capitanes y pajes, nombrados el día anterior por la Hermandad de la Santa Cruz, cumplen sus promesas y rememoran la leyenda milagrosa de la aparición de la Santa Cruz junto a la acequia mayor de la huerta de Mahoya. La programación de las fiestas ofrece gran variedad de actos y actividades, que no solo tienen lugar a finales de abril y primeros de mayo. Se mantiene viva la vinculación festera todo el año con la celebración de las fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz en septiembre y el medio año festero en octubre y noviembre. Como ya se ha apuntado, la fiesta de moros y cristianos de Abanilla cuenta con la declaración de interés turístico regional desde 1986 y la Hermandad de la Santa Cruz desde el año 2004. Ambas instituciones siempre han procurado la promoción turística de este municipio y, fundamentalmente, de sus fiestas. La Federación de Moros y Cristianos ha impulsado las fiestas de otras poblaciones también, como de Orihuela, provincia de Alicante, Murcia, Jumilla, Santomera o Iznayoz, en la provincia de Granada. Los moros y cristianos de Abanilla han participado activamente en otros desfiles, aparte de las poblaciones citadas, en las poblaciones de Torre Pacheco, Los Alcázares o Cieza. También han tenido la oportunidad de desfilar por la céntrica calle madrileña de Callao, con motivo de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, o por las calles de Villeurbanne, en Lyon, Francia. Destacar que uno de los grupos cristianos está formado íntegramente por emigrantes abanilleros de esta ciudad hermanada con el pueblo de Abanilla, la Mesnada Orden de Santiago.
La Hermandad de la Santa Cruz ha participado activamente en la Expo de Sevilla de 1992 como referente de este municipio. También en este mismo año participó en uno de los actos de Madrid, Ciudad Europea de la Cultura, conjuntamente con la Federación de Moros y Cristianos, y han participado en varias ediciones de Expo Fiesta en el Instituto Ferial Alicantino. Actualmente está inmersa en la promoción de los caminos de la Veracruz, este año con más razón que en ninguno de los anteriores, con las poblaciones de Granja de Rocamora, Ulea y Caravaca de la Cruz. Reflejo de la importancia es su pregón y pregoneros. Pregón y pregoneros, fiestas y coronación de reinas moras y cristianas. Pregoneros que han tenido a exponentes de primer nivel en el ámbito político, cultural, deportivo y periodístico. Señorías, esta historia y su evolución, sobre la cual yo no seguiré incidiendo, porque si algo han hecho bien es la hermandad y la federación es trabajar y adaptarse a las nuevas tecnologías, lo pueden encontrar en sus páginas web, donde se recoge una cuidada hasta el más mínimo detalle de estas fiestas y que pueden sentir y les hace trasladar ese fervor, esa devoción y esa pasión, incluso ese olor a pólvora de la arcabucería que Abanilla despliega durante sus dos semanas de fiesta. Ver a todo un pueblo desfilar, experimentar la bondad de la acogida en los distintos cuartelillos para compartir la hospitalidad y productos típicos de la zona. Sentirse uno más en el desfile por las estrechas calles morunas de la ciudad de Abanilla. Es algo único e irrepetible. Insisto, disfrutar también junto a sus cábilas, me van a permitir que las nombre, porque el trabajo que realizan durante todo el año es digno de mención. La cábila Muzale, Omeyas de Mahoya, está integrada por residentes fuera del municipio de Abanilla, Albayada, Albayada ya, Al-Yaré al margen, Tuareg Al-Sahués, Al-Jama, Muleidíes de Albanyala, Al-Faquíes de Zulum, Almohades de Macitavera, Abasíes de Padul, Jaira y Almorávides de Algezar y musulmanes del Chícamo, o de las mesnadas cristianas, los caballeros del Cid, Santa Ana, Almogávares, Mudéjares del Zueca, Villa de Fabanella, caballeros del Temple, don Jaime I el Conquistador, arqueros de Rocaful, lanceros de Avenalleda, damas y caballeros de Castilla, cruzados de Cuyalbe y caballeros y damas de Calatrava. Cábilas y mesnadas capitaneadas por la reina mora y cristiana, que también nos acompañan esta mañana para el debate de esta iniciativa. Característica distintiva esta del resto de fiestas, ya que a diferencia de municipios, a diferencia del resto de fiestas, los cargos festeros los ocupan mujeres. Pues bien, señorías, todo este jolgorio y música y algarabía se mezcla el día 3 con la romería de la Santa Cruz, máxima expresión de fervor y devoción, destacando, insisto aquí, sus capitanes y pajes, algo singular y que desde el momento de su vestimenta constituye todo un ritual que vuelve a hacer de las fiestas de Abanilla algo único e irrepetible. Y es por esto, por ese valor histórico, etnológico, turístico y participativo de las fiestas patronales en honor a la Santísima Cruz y de moros y cristianos, que el Grupo Parlamentario Popular presenta para su aprobación y debate la siguiente iniciativa, que pretende impulsar y trasladar todo nuestro apoyo y reivindicación para que las fiestas patronales en honor a la Santísima Cruz y de moros y cristianos de Abanilla sean declaradas como bien de interés turístico nacional. He de decir que los primeros pasos se están dando y he de confesarles la inmensa alegría que este diputado, crecido entre compañeros abanilleros, tuvo el pasado lunes al venir a esta Asamblea Regional y escuchar en el programa nacional de Carlos Herrera la referencia que se hacía al pasado pregón de las fiestas de Abanilla. Unas fiestas que pertenecen, cómo no, en primer lugar, a abanilleros y abanilleras, pero que desde hoy son las fiestas de todos los murcianos y de todos los diputados de esta Cámara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Pagán.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Saludar expresamente al alcalde de Abanilla, a Ezequiel Alonso Gaona, miembros de la Corporación Municipal, representantes de esta gran fiesta que es la fiesta de moros y cristianos en Abanilla, a las reinas coronadas recientemente. Bienvenidos a todos. Como no soy de Abanilla y tampoco he sido vecino de la zona, pensaba ayer cómo, desde luego, hacer esta breve intervención en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra manera, para apoyar todas las manifestaciones culturales, festivas, históricas de nuestra región y también, en este caso, la fiesta en Abanilla. Y como no tengo esa raíz, tengo muy buenos amigos, pero pues la vida no me puso en esa cercanía, pensaba cómo rendir ese homenaje, como digo, del Grupo Parlamentario Socialista en esta tribuna hoy. Y lo hago haciendo mía las palabras del pregonero de este año, de las fiestas, a ese pregón al que asistí, acompañé al alcalde, a los miembros de la corporación, a la presidenta de la Asamblea Regional y a cientos de abanilleros y abanilleras que allí asistían a esa coronación y pregón. Porque Antonio Martínez Ramírez, con seudónimo Alramiz, fue la persona que dirigió ese pregón a los que estábamos allí. Y digo que lo utilizo porque él sí, con toda la razón, por ser de allí y por haberlo vivido desde esa infancia, nos transmitió la pasión y la sinceridad de alguien que ha vivido de cerca esta fiesta. Nos la transmitió y bien. Lo ha dicho el señor Martínez, al que felicito por su intervención, porque se nota de verdad que lo ha vivido, que estos hitos que se celebran en Abanilla estos días, ese viernes, ese sábado de pregón y coronación, el domingo, el desfile infantil, ese desfile parada el día 1, decía Alramiz, defendamos este desfile, nuestra fiesta de moros y cristianos, para que ningún viento raro cambie su autenticidad. Tenemos esa deuda con los festeros que nos han precedido, que iniciaron el desfile y lucharon desde aquel lejano año 1973 para que hoy este grandioso espectáculo que contemplamos sea una firme realidad. El 2 de mayo la ofrenda floral, el 3 de mayo esa romería de la que hablaba el señor Martínez y el 4 de mayo la misa de los capitanes de la Santa Cruz, una fiesta claramente con tintes históricos, culturales, muy importantes, que debemos apreciar. Todos ellos son hitos de una fiesta, como decía, que merece para el Grupo Parlamentario Socialista el respeto y la admiración por ser una fiesta donde no hay más color que el de los espectaculares atuendos de moros y cristianos y la veneración de todo un pueblo a su patrona. Decía Antonio Martínez Ramírez, Alramiz, pregonero, que es la fiesta y supone la integración de un pueblo entero amigo. No hay familia que no tenga al menos un desfilante, incluso hay familias enteras y hasta tres generaciones de una misma familia desfilando al mismo tiempo. Una fiesta que merece la distinción que hoy pedimos y que, por qué no decirlo, intentemos recuperar el esfuerzo económico que en algún momento se tuvo con esa Federación de Moros y Cristianos por parte del Gobierno regional para seguir apostando por la fiesta. Decía Alramiz, un viaje literario a las raíces y cuyo equipaje son los recuerdos, sin olvidar nunca la mirada despejada que nos brinda el presente de Abanilla, que sobre todo en estos días sabe, como nadie, guardar sus penas, sus deudas y sus problemas en el cajón para convertirse en el pueblo más bullicioso y alegre de la región de Murcia. Es una fiesta que no tiene, decía el pregonero, en cuenta las edades ni las ideologías, porque este es el sentir de un pueblo que en el inicio de mayo van todos a una, en un alarde de conciencia colectiva. Señoría, yo termino haciendo mías esas palabras del pregonero. En Abanilla, en estos días, y hoy en la Asamblea Regional, no hay ni perdedores ni vencedores. Ganamos todos y compartimos honores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Gracias, señora presidenta, señorías, miembros de la Corporación Municipal de Abanilla, de los representantes de las fiestas, bienvenidos a la Casa del Pueblo de la Región de Murcia. Adelanto que este grupo parlamentario
apoyará la moción que presenta el Grupo Popular para apoyar efectivamente la declaración de fiesta de interés turística nacional. Estas romerías, estas fiestas de moros y cristianos que están en Abanilla y en muchas otras localidades del Levante español, forman parte de un proceso de recreación o de reinvención histórica propia de una tendencia generalizada de corte romántico del siglo XVIII, XIX, por recuperar la memoria histórica y, sobre todo, el orgullo local. Es indudable que estas fiestas han tenido su evolución posterior. A partir de los años 70, 80, se empiezan a observar una clara orientación de la fiesta hacia el espectáculo. De hecho, en el primer congreso de fiestas de moros y cristianos se llegaba efectivamente a esta conclusión. La fiesta diversión, se dice allí, se está sustituyendo poco a poco por la fiesta espectáculo. Así, el espectáculo se monta desde el prisma del observador forastero. Merece la pena apoyar que las fiestas de Abanilla consigan este título de fiesta de interés turístico nacional. Es una forma de reconocer la diversidad cultural presente en la geografía de este país, un país hecho de diferencias y contrastes históricos. También es verdad, y así esta cita que acabo de leer del primer congreso de fiestas de moros y cristianos lo pone de relieve, es verdad que la turistificación, horrible palabra, permítanme, la turistificación de una tradición convierte a la fiesta en un espectáculo, en una mercancía en la que cobran relieve sus elementos más estéticos y espectaculares y pierden valor sus elementos más sustanciales, entre ellos los elementos históricos patrimoniales. Por ello, en los últimos años, en todos los lugares donde esta fiesta es tradición, se ha insistido una y otra vez en que el consumo de pólvora con el disparo de arcabucería en alardo o guerrilla es un hecho diferencial y sustantivo de las fiestas de moros y cristianos y de romerías o procesiones que se dan también en el Levante español, como en Abanilla, por ejemplo. La arcabucería, tal y como defienden algunos ideólogos de la fiesta, es el eje primario y fundamental en la mayoría de las poblaciones que celebran este tipo de festejo y tiene su origen en la pervivencia, en la memoria local de las salvas de arcabucería que las milicias o soldadescas de los siglos XVI, XVII, XVIII realizaban en los actos festivos, bien laicos, bien religiosos, que se celebraban se celebran en las localidades de nuestra área festera. Seguramente el más reconocido y acabado es el alarde de armas de Yecla, pero también merece la pena destacar otros, como por ejemplo el que encontramos en Abanilla. Historiadores como mi amigo y compañero en la Universidad de Murcia, el historiador José Javier Ruiz Ibáñez, han ofrecido espléndidos estudios de esta pervivencia en el patrimonio festivo de las milicias o fuerzas municipales de los siglos XVI, XVII y XVIII. El alarde de armas vendría a ser una muestra de exhibición pública de la supervivencia política en la Europa de la Edad Moderna de las comunidades municipales frente al poder real. El significado social de lo que comportaba el servicio de armas a la comunidad municipal por parte del individuo era una forma de adquirir el estatus de ciudadano, convirtiendo este servicio en el propio ser o existir de la ciudad y su carácter republicano, entendido como cosa pública o de común incumbencia, en este caso su defensa. Toda esta memoria histórica pervive en el interior de fiestas como las de Abanilla, objeto de esta moción. Seguramente, lo he dicho ya, el alarde de armas de Yecla es el más reconocido, conservado y acabado, pero también merece la pena destacar estos otros. Esta expresión de la diversidad cultural española es la que sería deseable que se reconozca y perviva con declaraciones como las que se propone en esta moción.
Para Podemos, cultura es siempre diversidad y reconocimiento de la memoria histórica con la que una comunidad recrea las controversias que le constituyen. Permítanme decir, ya para finalizar, que nos parece inaceptable el uso político de la cultura que más de una vez se ha escuchado en esta Cámara. Cuando en nombre de la cultura se esencializa una identidad de lo español para etiquetar a otros de desviados, cuando no traidores a su patria, nos situamos en la antesala de la peor historia de Europa. Hay un uso fascista de la cultura cuando se utiliza la cultura para definir al buen y al mal español, tal y como en alguna ocasión se ha hecho en esta Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Miembro de la Corporación Municipal, señor alcalde, y querría resumirlo el resto de los saludos con un queridos amigos y amigas festeros de Abanilla. Creo que es un día muy importante para todos ustedes y estamos con ustedes. Vamos a apoyar la moción, por supuesto, vamos a poner todo lo posible para poder cumplir efectivamente con esa declaración de fiesta de interés turístico nacional, que como saben ustedes viene recogida por la orden del Ministerio de Industria y Comercio precisamente el 3 de mayo de 2006. Todo un presagio para Abanilla que esta orden fuera asignada el mismo día de la fiesta grande de su patrona y de su patrona de la Santísima Cruz. La citada orden desarrolla en poco menos de 2 folios todos los requisitos a cumplir para la concesión de este título de carácter exclusivamente honorífico, pero efectivamente es muy importante para el devenir de Abanilla y su desarrollo de su fiesta y el turismo, pues lo que vamos a aprobar aquí esta mañana. Desde Ciudadanos apoyamos la iniciativa y queremos destacar que se cumplen a grandes rasgos estos elementos que la sustentan. En relación a la antigüedad y la celebración de la fiesta en el tiempo, creo que se justifica sobradamente en el tiempo. En una documentación que pueden ustedes encontrar en el Archivo Histórico Nacional, ya se habla de ella en el año 1598, de esa celebración de fiesta de moros y cristianos en honor de San Roque, y encontramos la cita de: el Consejo de esta villa manda a Andrés Cutillas, mayordomo, que pague a Diego Marco de la Era, vecino de esta villa, 12 reales que gastó de pólvora en la fiesta de moros y cristianos que se hizo el día de San Roque de este año. Por su parte, la existencia de la cofradía de la Veracruz, como ya se ha nombrado, data de al menos el 1 de noviembre de 1564 y está debidamente documentada en una publicación impresa de mediados del siglo XVIII que se conserva en la Real Academia de la Historia, concretamente en los fondos documentales de Salazar y Castro. Estos datos, a su vez, proceden de la relación de libros parroquiales que tenía en su poder el obispo Belluga a raíz del contencioso con el comendador de Abanilla, don Juan Cereceda y Carrascosa, en el año 1716. La existencia de la romería de Maolla, de 3 de mayo, con soldadesca, está documentada desde 1770, debiendo ser reseñada en el informe de embarnadas y cofradías elaborado por el Consejo a instancia del conde de Aranda, a la sazón ministro de Estado, que se conserva también en el Archivo Histórico Nacional. A raíz de este informe, en Abanilla quedó prohibida la soldadesca y el empleo de artefactos pirotécnicos, como morteretes y cohetes voladores, en las festividades de la Santa Cruz de Mayo, Nuestra Señora del Patrocinio, de la Virgen de la Asunción y del Rosario, según informe de la Intendencia de Murcia de 30 de septiembre de 1774. Otras referencias, por simplemente un acumular realmente de trasfondo histórico que creemos son importantes, de luego lo afirmo como profesional de la historia, pues serían las que aparecen en el famoso diccionario de Pascual Madoz de 1850 y numerosísimas alusiones en la prensa local y regional, Diario de Murcia, Liberal de Murcia, La Verdad, etcétera, o la revista Renovación. Es precisamente a partir de ese primer tercio del siglo XX cuando encontramos los primeros programas de la fiesta de mayo en honor de la Santísima Cruz, la reseña explícita de la participación de capitanes, pajes y tiradores, arcabuceros, así como la realización del simulacro de la batalla a la antigua usanza, mencionándose también la realización del juego de rodar la bandera con fiestas de moros y cristianos.
De lotería ahora han quedado incluso testimonios fotográficos, principalmente de algunos capitanes, pajes, arcabuceros, incluso el rodaje de películas del Nodo que se hicieron en su día, patrocinada por los industriales capacheros y el ayuntamiento en 1948. De los moros y cristianos, a excepción de la batalla de Santa Ana, se reconoce el cojo, no hay mucho más testimonios prácticamente, pero es importante incidir que sí lo existe. Desgraciadamente, en el año 1950 desaparecieron de la programación festera los moros y cristianos, pero vuelven, como se ha indicado aquí, en el año 1973, auspiciados por el ayuntamiento y felizmente, y la hermandad, y felizmente han continuado hasta nuestros días. Entiendo que hay argumentos sobrados desde el punto de vista histórico. Y también se ha dicho aquí, y me parece muy importante reseñar, la importante participación ciudadana en el desarrollo de la fiesta, que efectivamente es constatable en ese casco de 3.500 habitantes, que prácticamente toda la totalidad de la población, la buena parte de la población, pues rotundamente participa en esa fiesta, y esa participación realmente no nos hace sospechar que se trate de algo soslayable o algo que se le pueda quitar importancia en ese contexto de 28 asociaciones que conforman esa federación de asociaciones de fiestas de moros y cristianos y que agrupan, como se ha dicho, 2.500 personas. Y también, por supuesto, hablar de la originalidad y la diversidad de actos. Las dos instituciones que organizan las fiestas, con el apoyo del Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Abanilla, organiza diferentes actos en la fiesta de Santa Cruz, de los que atacaremos el 1 de mayo, el gran desfile parada de cabilas y mesnadas, que cuentan con gran reconocimiento, y la romería de la Santa Cruz, como ya hemos dicho, que es importante, importantísimo. Y como también se ha comentado esta mañana, pues hacer un paréntesis a la persistencia de esos pajes, esos niños de 6 y 8 años que acompañan a los capitanes de la Santa Cruz, ataviados como el siglo XVIII, que tardan tantísimo tiempo en arreglarse, y creo que es una peculiaridad importantísima de la que queda mucho por descubrir. Y por otra parte, pues considerar y no descuidar otros aspectos más técnicos, que desde Ciudadanos haremos lo posible por ayudar para que se complemente los requisitos de esa orden ministerial, es decir, ayudar a un equipamiento adecuado de alojamiento y servicios turísticos para la recepción de visitantes, los accesos y la señalización de la localidad, cuidar especialmente el entorno urbano, monumental y paisajístico en el lugar de la celebración, etcétera, etcétera. Y eso también es importante, aparte de esta Por favor, vaya terminando, señor López Moreno. Lo hago inmediatamente, señoría. Señoría, entiendo que son necesarias esas actuaciones, como otras que tienen que aparecer a nivel de prensa nacional, que exige la orden. Y por todo lo anteriormente expuesto, pues evidentemente nuestro grupo estará encantado de participar en esta iniciativa, la apoyará e instar al Gobierno de la región que la inicie lo antes posible para su feliz conclusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Por el grupo proponente tiene la palabra el señor Martínez Muñoz para fijar posición. Muy rápido, señora presidenta. Simplemente agradecer a todos los grupos que se sumen a la aprobación de esta iniciativa, incluido usted, señor Pedreño, en el que ni su provocador final va a conseguir empañar el que hoy es un día grande para la ciudad de Abanilla, para los festeros y festeras del municipio y también para los diputados de esta Cámara. Para mí, les puedo asegurar que es un día importante porque he convivido y he sentido pues ese fervor y esa devoción con muchos compañeros y con muchos amigos, y el que desde esta Cámara impulsemos y ayudemos a engrandecer la fiesta de moros y cristianos del municipio de Abanilla, pues es algo importante para este orador, como estoy seguro que también lo será para todos y cada uno de los diputados de esta Cámara. Y con ese agradecimiento terminar diciendo que vivan las fiestas de moros y cristianos de Abanilla y viva la Santa Cruz de Abanilla. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. Vamos a pasar a la votación de la moción. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Queda aprobada por unanimidad.